Mayagüez, consciente de la necesidad de llevar formación técnica a los habitantes de su zona de influencia, dio inicio al segundo semestre 2013 del proyecto educativo para el beneficio de jóvenes rurales del Valle del Cauca. Este programa está orientado para personas entre 18 y 35 años. Se realiza mediante alianza con el SENA, en donde el SENA coloca los instructores y nosotros como fundación colocamos el ambiente de aprendizaje, que es el aula de formación en alimentos y los materiales que ellos van a requerir para su proceso de formación. La Escuela de Gastronomía que desarrolla Mayagüez a través de su fundación y en alianza con el SENA se constituye en un proceso educativo teórico-práctico orientado al desarrollo de competencias operativas y sociales suficientes para el buen desempeño de los 65 aprendices que hacen parte del segundo semestre del programa de jóvenes rurales emprendedores. Pues la capacitación consiste en básicamente entrenar a un grupo de aprendices en todo lo que tiene que ver con técnicas de cocina básica. Ya desde los cortes básicos hasta ya las preparaciones compuestas, ¿no? Todo ello con el fin de, en este caso, el objetivo es fortalecer y crear unidades productivas, ¿ya? Microempresas que básicamente lo que hagan es tener una base autosostenible, en este caso pues obviamente económica, y que puedan pues generar empleo para la región, ¿no? Este importante proyecto educativo de Mayagüez brinda herramientas necesarias que les facilita a los aprendices afrontar los retos del sector a través de la formación técnica en la modalidad de transformación y comercialización de alimentos. Pues darle las gracias primero que todo por permitirnos a nosotros como madres cabeza de hogar el estar en este curso, y es una oportunidad que realmente uno debe aprovechar, y pues obviamente para lograr el sueño de toda madre que está aquí cabeza de hogar, tener su propio negocio. Las metas hasta ahora es empezar nuestro negocio gracias a lo que hemos aprendido aquí, porque ya gracias a Dios llevo varios semestres. Tenemos algo de presupuesto y tenemos algo de emprendimiento, y ya tenemos en nuestras casas ventas y relaciones de comunicación con la comunidad. Para facilitar el correcto aprendizaje de jóvenes rurales, Mayagüez puso a disposición del programa una moderna y bien dotada cocina industrial, con las características ideales para dar soporte y espacio de capacitación a los diferentes programas educativos en gastronomía que se llevan a cabo en la compañía. Esa es la primera vez que yo estoy acá. Yo no sabía que Mayagüez tenía esta fundación ni nada de eso, ni que tenía convenios con el SENA, tampoco sabía eso. Me llamaron, vine acá y pues me gustó bastante. Las instalaciones son muy buenas, con capacidad para bastantes estudiantes. Muchas personas también estamos bien contentas con todo lo que está ahí acá. La seguridad, toda la organización. Acá Mayagüez se ve que es muy organizado. Estas son acciones de responsabilidad social empresarial de Mayagüez, las cuales buscan aportar notablemente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades más vulnerables de su área de influencia. Mayagüez, energía en evolución.